Un saludo para todos. Hoy es 18 de mayo del 2015. Mi nombre es Robinson Reynosa Rubio y quiero entregar un mensaje hoy. Me estoy convirtiendo en un hombre de quinta dimensión. Son las imágenes cromáticas. Corazón, aparecen mis queridos hermanos. Y desde este portal, Inca. Hermanos de sangre. Desde este cono sur, en América. Mis hermanos del espíritu. Desde este paralelo y desde este meridiano. Desde esta línea axonal. Desde esta vestidura. Desde esta doctrina. Desde este arado. Yo soy el desde esta flecha. Desde este corazón indio, quiero hablar un poco de ese proceso que he vivido como niño, como ser de la tierra y cómo a mis 33 años, hoy 18 de mayo del 2015, inicio este despertar en mi cuerpo, en mi realidad, en este mundo donde estoy, desde este lugar, y cómo vibra un poco más este corazón del Inca, este corazón del indio, del cacique Túpac Amaru, y de cómo ascendió al lenguaje, a ese momento etérico donde se elevó completamente su materia, se transmutó y se llevó un gran grito de una gran lucha, de una gran revolución. Y eso que siento tan profundamente en mi corazón, ese respeto a los apus de las montañas, a los apus de las cascadas, a los apus de los árboles, a los apus que veo en todas las conciencias de las grandes montañas que caminan aún en mis abuelos de piel cobriza, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Putumayo, los abuelos y las abuelas del Ecuador, todas las energías del Cusco, todas las energías de Machu Picchu, del lago Titicaca, de la Posta del Silencio, esas energías de Tucumán, de Argentina, toda esa energía inca, ese cuerpo, esos pueblos que están llegando. Yo, como águila, traigo esta geometría y este canto de lo que soy en este momento. Soy un hombre de quinta dimensión y este es mi primer contacto extraterrestre consigo mismo. Es mi primer contacto humano, galáctico, consigo mismo. Y quiero muy sencillamente vestirme sagradamente de este color azul cielo que enseña la limpieza de mi aura, la limpieza de mi aura, la limpieza de mi aura. Y desde luego, desde aquí, en el cañón del Colorado, desde luego desde aquí, yo como cóndor de los Andes, puedo hacer un toque también como un águila del norte. Y es lo que quiero mover en cada uno de sus corazones en este momento, para que se sienta un poco más este gran vuelo, este gran retorno de este gran cacique que está regresando como un humano galáctico, como un extraterrestre humanizado dentro de su propio momento
de estar encarnado en este planeta, cómo esa euforia y ese contacto mundial también suena desde esta América del Sur. Amor, luz y paz, yo como Robinson les entrego este momento sagrado. Este toque de este tambor Lakota, entregado por el linaje de Suma Pinta, una confirmación de este sendero Inca, una confirmación que he recibido en este camino de encarnaciones, quinta esencia de encarnaciones, cuando nuevamente ha regresado a mí el abuelo Halcón Lakota y ha regresado a mí el chamán Suma Pinta como un cifrado, como un mensaje desde el norte, y que has llegado a través del corazón de Laura Correa, ella la que me entregó este tambor, y por el cual yo desde este punto abro este portal dimensional a los cuatro suyos del Tahuantinsuyo, y desde aquí anuncio como Puma, anuncio como Cusco, como caminante y como chamán de América, que desde este Chinchay suyo, Indi suyo, está naciendo, está regresando en este cuerpo como un humano galáctico, como una conciencia de quinta dimensión, el cacique Túpac Amaru. Este portal a los cuatro puntos del Tahuantinsuyo, este portal a los cuatro puntos del cubo cadónico, agua, tierra, fuego, aire, este portal a las cuatro puertas de Jerusalén, el programa espiritual en sus corazones, en sus cuerpos, en sus memorias, en sus caminos de encarnaciones. Este saludo a los siete chakras y abriendo los siete sellos de América, desde Chile hasta el Cañón del Colorado en los Estados Unidos. Cuatro toques de tambor a los cuatro puntos. Siete toques, siete, 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 a los siete sellos, abriendo desde este verbo encarnado, abriendo desde este verbo nuevamente como cacique, como un ser humano galáctico, como Robinson, conscientemente desde mi posición, conectándome a los centros energéticos planetarios, a los APUs, a las jerarquías de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de México, de los Estados Unidos, para descender esta energía que va a descender por mi corona, por la corona de ustedes, y va a llegar hasta Chile, y desde ahí va a subir nuevamente para que salga
por el corazón de América, a los cuatro puntos de la Tierra. Siete toques a los siete sellos. Que las cenizas de Lázaro Cóndor, que las cenizas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que todas las piedras de las huacas incas, que los cuatro suyos del Tahuantinsuyo, que los cuatro puntos cardinales, que cada chakra, cada rueda de energía, llegue en este momento su espíritu, que habla para cada chakra y que en este momento se levante el programa de resurrección. Usted, hermano de la tierra, hombre de la tierra, sienta que este tiempo, el Pachacute, ya verdaderamente es un tiempo que ha llegado a la materia de nuestra fisicalidad y que está iniciando un camino muy consciente, de mucha plena conciencia, de reconocernos como este pueblo arcoíris, y que esos cuatro puntos se unan en tu corazón, que esas memorias se limpien en tu corazón, que todo tu linaje inca, que todo tu linaje pleyadiano, siriano, y de todas las progresiones que has hecho aquí como un ser un gran espíritu, un gran patriarca, un gran viajero interestelar, regresen a mis tribus, las 12 tribus de este planeta, y que desde esta tribu inca se teja nuevamente esta colcha de retazos y el hilo cósmico pase a través de sus corazones en este momento del 18 de mayo del 2015, y restablezca todo su comportamiento, todo su campo emocional, limpiando y liberando, y que llegue un humectante momento donde usted se confirme sagradamente desde esta piedra trina, desde este volcán, desde esta montaña, desde este lago, desde ese momento sagrado que usted vive, ahí donde está, se confirme realmente cuál es su misión por estar encarnado en este planeta, que llegue esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de sus corazones, que ustedes sientan sinceramente esta fuerza que me toma a mí, y desde ese momento que inició este viaje de mi campo mental y del amor de mi corazón a esa quinta dimensión de este planeta, entré en un profundo capullo, en un profundo viaje, un sueño muy profundo, donde me instalé en un tiempo. Y ese viaje de retorno que he iniciado hasta el día de hoy, al despertar esta materia, porque este despertar que inició como una gran ceremonia, como una gran eucaristía, como un gran rito, cuando usted entra a una iglesia con los ramos, con los inciensos, con la mirra, pero aún no ve el sumo sacerdote, no escucha la verdadera doctrina, la verdadera palabra que resucita y le empodera a usted su espíritu para que camine con esa certeza de que usted es un Dios, de que usted es un Cristo que está aquí para
compartir ese momento y esa energía para ayudar a elevar la conciencia colectiva de este planeta. Ese momento que inició el 21 de diciembre del 2012 y que ahora, más conscientemente, 3 años después y al tercer día de la resurrección, para esta fracción de tiempo del 2015, usted siente, ¿verdad? Serpiente de oriente.
No hay energía de rabia ni de dolor, ni de rabia ni de dolor. Yo ya perdoné, yo ya perdoné, ya me reconcilié, ya me reconcilié. Por eso tengo fuerza en mi corazón. Levántese usted, levántese usted. Este es un canto que sale de mi corazón. Pregúntese usted, pregúntese usted. Si esto es un canto, si esto es un canto. Ya me levanté, hasta ya llega, hasta ya llega. Y es una estrella, y es una estrella. Es la reina del sur, la reina del sur. Ya, ya, ya llegó. Ya llegó. Pregúntese usted, pregúntese usted. Si no le puedo decir con certeza que esta experiencia que yo estoy viviendo como Robinson no es de mi corazón, no es de mi corazón. Esta energía de mi Señor Jesucristo es para todos, es para todos. Águila del Norte, levántese usted, levántese usted. Oh hermosa águila, levántese usted. Oh María Morales, levántese usted, levántese usted. Oh Rosaura, levántese usted, levántese usted. Oh María Morales, oh David Cabrera, levántese usted, levántese usted. Laura Correa, levántese usted, levántese usted. Oh Manuel Guzmán, levántese usted, oh Juan David, levántese usted, oh Natali, levántese usted, oh Héctor Fabio, levántese usted, oh Sandra, levántese usted, levántese usted. Oh María Sol, levántese usted, oh María Sol, levántese usted, oh Colombia, oh Japón, levántese usted, oh Nepal, oh Tailandia, levántese usted, oh Guatemala, oh México, levántese usted, que este cóndor ya llegó a este corazón, que este cóndor ya llegó a mi corazón, y este sonido que es de primer chakra es para despertarlo, es para agitarlo, este espíritu de fuego que es telúrico, es para mover tu piso, para que tu conciencia se limpie de esa energía negativa. No hay otra manera que yo agite duro mi tambor para que se levante usted. Batallón, legión de luz, este es mi carácter y es mi energía. Yo soy tu Pac Amaru. Ya me levanté el 18 de mayo.
caminando en Argentina, en Ecuador y en Venezuela, mis brazos, mis piernas, mi mente, mi corazón, hace pom pom pom, late mi corazón, pom pom pom, dice el abuelo de Edison. Pom pom pom, late mi corazón, pom pom pom. Voy depurando este dolor en mi corazón. Muy lentamente voy regresando a este momento. No es un tiempo lineal. Soy un hombre galáctico. He depurado toda esta euforia, esta revolución, este pum 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 de metralletas. Todo ha sido depurado en mi sangre, en mi pueblo. Aguanta más este pueblo, por eso hemos sido enviados a dar gracias a nuestro Padre Creador, que nos ha enviado conscientemente como niños índigo, como niños cristal, como una gran cantidad de seres que en este momento, hoy, en este mundo, hablan un lenguaje de quinta dimensión, hablan un lenguaje desde la filosofía y desde la física cuántica. Yo soy el comandante de la Federación Intergaláctica, soy un extraterrestre humanizado, soy un humano galáctico y estoy aquí para enviar este mensaje de amor, luz y paz. Toda mi fuerza, mi corazón, que ya está más sublime, más utilizada y más elevada mi energía de tercera dimensión, que este arado y este nuevo cayado que me ha sido integrado por la Federación Intergaláctica, está aquí para seguir acompañándolos, y que hoy 18 de mayo me tomó muy fuertemente esta energía del Kundalini, de esa fuerza que viene subiendo por Chile, por el volcán, y sale por México, que golpea Nepal, esa energía que siente la Madre Tierra, porque ya viene el embrión del humano galáctico. Yo me reconozco como un ser espíritu encarnado. Yo estoy trabajando desde mi propia experiencia, y lo que estoy enseñando es algo que yo mismo estoy experimentando al estar vivo en este mundo de la carne. Y estoy tratando de equipar mi cuerpo con estos nuevos códigos crísticos de esta energía que es irradiada por nuestro sol. Y esta energía que hace que usted sea un ser mucho más brillante, que hace que usted sea un ser mucho más completo y que tenga todo su poder y no necesite de estos seres que roban esta energía. Nosotros, la Federación Intergaláctica, estamos aquí como ustedes, como nuestros hermanos de la Tierra. Aunque usted vea que nuestros cuerpos son físicos, nuestra energía es mucho más etérica, y todos nosotros hemos tenido que vivir una experiencia de haber nacido en este mundo y tener toda una experiencia, pero hay una bitácora, hay una energía, una nave que nos acompaña, y desde esa pantalla nos observan y somos dirigidos precisamente desde la oficina del Cristo, precisamente desde la oficina de Miguel, desde ese programa espiritual que ha llegado a este mundo para entregar una nueva tecnología. Poco a poco se sigue marcando más